dar impuestos y tasas, y eso es lo que hemos hecho. En la zona urbana sí puede darse dos casos distintos, ¿no? Hay una serie de gente a la que ya tiene actualizado el valor catastral de su vivienda, y hay otra serie de gente que se le está actualizando a medida de que pasa cada año en un 10%. Se hizo en su momento una revisión y se le sube durante 10 años un 10% el valor de ese catastro hasta llegar al valor calculado en su momento. Entonces, se pueden dar dos casos, que una persona tiene un recibo actualizado y otra persona tiene un recibo no actualizado. El que no lo tiene actualizado, siempre se le incrementa todos los años un 10% el valor catastral, y el que ya lo tiene actualizado no le sube el valor catastral. Entonces, al que no le sube, le va a bajar. El que ya tiene actualizado el valor catastral, le va a bajar un poco el recibo, y al que no lo tiene actualizado, como se sufre un incremento de lo que es el valor, aunque bajamos el coeficiente que le aplicamos, sí le va a subir un poquito. La media de todos los ingresos es que vamos a ingresar el mismo importe, o sea, pero no hay ninguna forma de diferenciar un recibo del otro. Se emiten todos los recibos juntos, se aplica el mismo coeficiente a todos, y además sería difícil de aplicar dos coeficientes diferentes. El coeficiente tiene que ser el mismo para todos los ciudadanos. Entonces, lo que hacemos es ajustar el coeficiente, o sea, bajar un poquitito el coeficiente, con lo cual unos, los que lo tienen actualizado, verán que le baja un poquito, y los que no lo tienen actualizado le subirá un poquito. La media es que se mantiene exactamente el mismo precio. En el caso de la zona rural, esto no sucede. Los valores tienen su valor, no han sufrido ninguna actualización, siempre tienen el mismo valor y se les aplica el mismo coeficiente. Lo que hemos prometido es congelación, y le aplicamos el mismo coeficiente que ya tenían el año pasado, con lo cual están igual. O sea, digamos que en términos generales lo que hemos hecho es congelar el total de los recibos, y es verdad que a lo mejor un recibo este año va a pagar un euro más, pero también es verdad que otro recibo va a pagar un euro menos. Pero bueno, eso es un poco en función de... Es la única fórmula posible, digamos, para aplicar el mismo coeficiente para todo el mundo, ¿no? Es lo que consideramos más justo, y es la única forma que entendemos que se puede hacer. No sé si la señora González le ha convencido esa explicación de ese impuesto, ¿no? Cada uno toma sus decisiones y da sus explicaciones, pero lo cierto es que, según sus propios escritos y documentos que están aquí, tal como recogen, o tipo de gravamen do imposto sobre bens inmobles aplicable aos bens de naturaleza urbana queda fixado en 0,63%. No ano 2011 era 0,66%. Mentras que o tipo de gravamen do imposto sobre bens inmobles aplicables aos bens de naturaleza rústica queda fixado en 0,60%. É dicir, igual que estaba no ano 2011. Iso que quere dicir que, efectivamente, os bens de naturaleza rústica quedan igual que o ano 2011, no 0,60, pero os bens de naturaleza urbana son máis baixos que o do ano 2011. Eso é un efeito así. ¿Vale? Si se quere interpretar así, entonces tenemos así está, que vender que bajamos os impuestos, así no que los congelamos. Sí. Pero bueno, en todo caso é unha cuestión moi menor, porque pasan de 0,66 a 0,63, de eso non se vai a enriquecer o Concello de Ferrol. Pero bueno, por eso decía ese matiz, y bueno, él da esa explicación, pues explicado queda, pero a mí sigue sin parecerme correcto. En todo caso, creo que efectivamente aún se congelan y otros se lleváis. Bueno, hay otras novedades también que hacen referencia al impuesto por la instalación de terrazas, ¿no, señor Lantri? Hay también novedades en ese sentido. Bien, la novedad que se ha llevado ahora a pleno es que hasta ahora lo que había era una posibilidad de autorizar terrazas, o sea, cierre de calles, para que nos entendamos. Terrazas se pueden instalar todo el año en aquellas calles que son peatonales, plazas públicas, etcétera. Pero en el caso de cierre de calles, pues como hemos visto en la época de verano, que se ha cerrado algunas calles para instalar terrazas, bueno, eso es, la ordenanza lo que recogía era que solo se podían autorizar en fiestas. Esto es, fiestas de verano, fiestas de Semana Santa y fiestas de Navidad. Entonces, si en algún momento queríamos hacer una actividad especial y
por ello autorizar una terraza, pues como puede ser, se hizo una fashion night donde se cerraron algunas calles, se hicieron actividades, bueno, bien se podría haber autorizado pues ese día cierre de calles para poner terrazas o durante varios días, pues por otro motivo cualquiera, pero fuera del periodo de fiestas. Y bueno, lo que hacemos es regular en la ordenanza esa posibilidad. Antes solo se podía hacer en época de fiestas y ahora lo que hacemos es abrirlo a poder realizarlo, además de en fiestas, en cualquier otro momento del año que el gobierno considere que pues es un momento adecuado para hacerlo, pues lógicamente en colaboración con los hosteleros, ¿no? Bueno, señora González, ¿cómo ve usted este cambio en la normativa de la colocación de terrazas y de cerrar calles, digamos, esa apertura, ¿no?, a nuevas posibilidades? Realmente no lo define tampoco. Dice que en aquellos momentos que se consideren importantes o necesarios en función de las demandas turísticas, básicamente habla de turismo, ¿no? Pero tampoco se puede decir que esto sea una ordenanza. Es decir, lo único que hace es abrir el abanico, pero sin determinar. No determina, no hace un estudio del ayuntamiento, no hace un estudio previo, supongo. Que si lo tuviera lo pondría con claridad, pues podría decir igual que se abre, bueno, pues en Navidades, Semana Santa o en verano, pues se podrá abrir en el mes tal, en el fin de semana cual o en el momento determinado que así se acuerde, ¿no? Da la impresión de que se ha hecho un poco a bola pluma, ¿no?, y que se cabe esa posibilidad, pero no está concretada. Es decir, queda ahí abierta una percha para cuando, el gobierno o quien sea, los propios hosteleros, como muy bien ahora acaba de comentar, o a instancias de cualquiera, es que no lo define. Realmente es una frase, sin más, que se acopla al texto ya anterior que había. Es una frase que dice que además se podrán habilitar en otros momentos que se considere importantes, no sé cuál es el término, interesantes, lo tengo por aquí, que tenga que ver con relacionados con el turismo, ¿no? Es decir, que es una frase que lo único que hace es ampliarlo a esa posibilidad. Bueno, pues veremos realmente cuáles son en base a qué se hacen. Supongo que eso lo abordaría, que es la forma razonable, me parece a mí, de hacerlo, sería abordándolo pues con los propios comerciantes y hosteleros, con un estudio previo y una demanda de necesidades que tendrían y que tienen y que plasmarán. Y visto que eso no está concretado, pues un poco lo que se percibe es el afán del gobierno de abrir juego, pero no lo tiene definido, ¿no? Está sin definir. No sé si está sin definir porque todavía se desconoce o porque, conociéndolo, no lo quiere plasmar todavía. No sé cuál es la razón. En todo caso, yo si fuera el gobierno y lo tuviera claro, lo pondría con total claridad. El hecho de que simplemente lo abra, bueno, pues no tenemos mucho que decir porque no dice nada. Dice solamente que cabe la posibilidad, ni siquiera dice que vaya a ser posible, dice cabe la posibilidad de que ante circunstancias X, bueno, pues ya lo iremos viendo, si eso luego se concreta de forma. Por eso yo digo que esto no es realmente una ordenanza, esto es una frase que está ahí puesta a lo que ya había, pero que no dice mucho más allá, ¿no? Yo espero y creo que así será, que el gobierno está dándole vueltas, pero no lo tiene claro todavía, si no lo tendría plasmado. Señor Lante, ¿se va a concretar esa iniciativa? Yo creo que el gobierno lo tiene clarísimo, pero meridianamente claro además. El gobierno sabe que en determinadas ocasiones es posible e incluso recomendable hacer actos para promocionar el turismo, y lo único que ponemos es en la ordenanza que ya existe decir, bueno, y como es posible que en algún momento del año los hosteleros o el gobierno o nos guste hacer un evento especial, pues lo dejamos abierto para que se pueda hacer, porque si no, pues si la ordenanza dice que solo en fiestas, solo en fiestas. Nada más que es meterle efectivamente esa frase para que si en algún momento del año se plantea una iniciativa, pues por parte de los hosteleros, de decir, mire, es que vamos a hacer pues la semana del, pues no sé, del mejillón y vamos a abrir todos y vamos a montar unas terrazas, bueno, y el gobierno lo